Mateo teníem aquest escriptor Evologic, que teníem una barra de vida que s'anava actualitzant mitjançant l'escriptor Evologic, i també un això, una torre que deixava de disparar quan arribava l'escriptor Evologic. ¿Vale? Aquest era un bon exemple, és un exemple molt típic d'escriptor Evologic, perquè es veu molt clarament usos i aplicacions. Quina és l'aplicació més important? El fet de que ni la barra ni això necessiten una referència a l'objecte sencer per quan només els interessa una dada. Ara anem a veure un altre exemple. Un altre script table object que sigui... anem a fer, per exemple, diverses armes, ¿vale? Farem aquí una nova escena. Anem a fer una nova escena. Anem a fer simplement posarem un personatge ni per ti ni per mi, saps? Decisió salomònica. Sí, ara reconfiguro les pantalles. Ho canviaré des de la Streamlab. Vale, ara millor. Ara sí. Vale, anem a fer un personatge que simplement... dispari, ¿vale? Aleshores, el que farem serà, pues, if input.getKeyDown. Si aprieto el espacio, bueno, podría poner space, mejor. Mierda. Si pongo space, también podría poner un espacio, o bueno, también podría... Sabeu, ¿no?, que es pot fer el això amb el keycode. Quan voleu assegurar o quan voleu fer coses rares com un shift o un...
Pues farem això, i llavors el que li faríem seria portar una funció que es digui shoot. I creem shoot. I crearíem això serà una aquest el faré amb un li posaré un rigid body sense gravetat, vale? Ara, simplement si volguéssim disparar aquí li posaríem un public object bullet. I dirien dirim object new bullet new instantiate bullet. Transform position determinant i new wallet el punt de component rigid body 2D però si aquí és igual a new que sempre dispari cap, no, que coño, cap a la seva dreta. Aquí aquest square tindrà a disparar i aquest disparar li haurem de passar la bullet. Aleshores ara en teoria hauria de disparar bullets i aquestes bullets s'haurien de moure. Vale? De moment no he fet res interessant ni nou. Però t'imagina't que dius, vale, però aquest personatge pot tenir múltiples armes. Sí? Aleshores, què hauríem de fer? Pues podríem anar dintre el codi i començar a implementar if l'arma que té és no sé què, és no sé quantos, bla 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 bla. Començar a ampliar el codi cada cop que tens una arma nova, cada cop que l'equip de disseny, escolta, volíem una arma nova, tornar a agafar el codi, modificar-lo, a lo millor et dona un bug, etc, 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 o pots fer servir escriptiu. Escriptiu, vale, és molt bé. Alguien s'ha enterat de què vaig a hablar avui. Entonces, aleshores, faré un nou script que serà arma. Recordem els passos. Sí, ja em sembla que es digui arma. Primer creem un script i aquest script el fem com a scriptable object i he posat aquí un punt i coma molt gratuït i no me recordo com es diu, no me recordo l'etiqueta, a veure si, create asset menu. Aquesta etiqueta de create asset menu només serveix per una cosa, me la copiaré. Estic molt a l'amor. Aquesta etiqueta create asset menu només serveix per una cosa, que és això fa que puguis
crear nuevos script table objects desde el menú contextual de create. ¿Qué significa eso? En cristiano significa que ahora puedo anar aquí, create, y em deixa crear armas. Ojo. Es cómodo, es más cómodo. Tú podrías crear new script table object y pasarle la referencia y tal, sí, pero yo que soy vago, ¿vale? Me voy a llevar esto aquí. O no, no me lo voy a llevar porque no me ha hecho caso. Y ahora pueden crear una nueva arma. ¿Y qué le diré? Le diré que qué sé. Pistola. Vale. ¿Qué tendrá un arma? No tendrá estar ni un date, eso seguro. ¿Qué puede tener un arma? ¿Qué? Munición. Un cargador. Un cargador. Bueno, siempre cosas más simples. Velocidad, la velocidad de la bala. Si de fet ja farem un carregador. Podríem dir el dam. No, què coño, el fem ara. Diem public in balas. Public flag. De Chelsea. Així m'agrada perquè així sabeu que el codi és meu. Perquè hi he fet servir tres idiomes diferents en un menú, en una mateixa... en un mateix codi. Què passa? No. Que te estàs borrando de mi, ¿verdad? No, 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 te confirma a ti, pero te borrarás tú de mí. Ah, vale, correcto. Eso siempre me parece bien. Vale, aleshores anem a fer simplement aquí el disparar. I aquí què li posaríem? En public arma, arma activa, i aleshores podem fer que, per exemple, la velocity seria distransform rate per speed, vale? I després podem fer fins i tot, no, era a arma activa punt speed. Vale? Aleshores, fixeu-vos, tenim això, tenim... També podríem fer arma activa menys menys, no, punible bales, i tot això evidentment if no ho creu voler, eh? Ese Java viciosillo. Es igual, es igual. Sí, no sé por qué. No, 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 ha sido el booleano, ha sido el booleano. Marco, es booleano. Voy booleano. Vale, aleshores el que farem aquí és que què podem fer perquè faci el temps de recàrrega? Alguna cosa que depengui de temps. Què serà? Què serà? Què serà? Però no sabes la pregunta, ¿qué quieres hacer para? Para recargar, lo que yo quiero es que mientras esté recargando que no puedas disparar. No puedes hacer nada. Sí. Pues sí, entonces diríamos if arma activa punt bales és igual a 0, activaríem una corrutina, start corrutin, un moment, i com faríem aquesta corrutina? Va,
Com faríem aquesta corretina? Tienes un booleano para disparar. Sí. Tengo un booleano para disparar. Te pots girar el booleano que no es pugui disparar amb un més un yield perquè s'esperi i després que al final del yield es torni a posar un positiu. No, no se sentia gaire bé, la veritat. Algú que no s'escolti per les micres d'aquesta pàgina, m'ho pot dir? Tenim un sticker coffee, a mi, clar. Sí, sí. Gil, què més? Quantos? L'arma activa tenia un Richard's Time, no? Depèn de si una machine gun o... No ni porque voy a ver. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué da este error? No, que va. Que pone. ¿Has hecho el lío? No, yo he puesto lo que me habéis dicho. Ah, Neo. Sí, Neo. Es un pequeño detalle. Ya, ya. Claro, claro, claro. ¿Y aquí qué faríamos? ¿Después el Wait for Seconds? ¿Algo más? ¿Qué pondría aquí? ¿Recharge o con strings? ¿Sabes? Se puede hacer con ambas, pero yo personalmente prefiero poner la función directamente. Por razones. ¿Se puede hacer también con string? Sí, como el esto. Pero hay varios problemas. La primera es que si ya después string no puedes pasar de argumentos. La segunda es que si luego haces un refactor del nombre de la función, eso no te lo pilla, y ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Y si le puedes poner la función, quién es el motivo de poder reposar una string? Retrocompatibilidad. Si te equivocas también se queja. ¿Qué? Que si te equivocas en el banco. Sí, también se queja. Claro, la string es más. Vale. Anem a mirar ara, aleshores. Anem a veure pistola. Pistola li posem una velocitat de 2, 6 bales i un recharge time de, jo què sé, de 2 segons. Quanta bala? 6, és un revòlver. Un revòlver. Sí. L'has puesto... Eps. Creo que no l'he puesto. Efectivamente, no es la primera vez que me pasa esto, ni será la última. Que no l'he puesto aquí, no l'he puesto este script table logic. Així que aquí s'hauria de posar les bales a les seves bales originals. Llavors què significa? Necessitarem un nou atribut. Bales màximes. Sí. No necessàriament. M'ho he pensat millor. És millor a nivell d'efectes codis que això sigui... Sí, estaría bien, pero si tú lo piensas a un nivel de código, es más fácil acceder a una variable privada interna tuya que no al scriptable object, que no tienes ninguna necesidad de acceder a ese scriptable object. Imagínate por un casual que tú el scriptable object lo quieres reusar.
y hay dos tíos que tienen pistolas. Si le tienen un Skeptable Object, a la que uno dispare, al otro tío también se le gastaría una bala. ¿Entiendes, no? ¿Qué quiero decir? El Skeptable Object es una representación no de esta pistola, sino de todas las pistolas. ¿Sí? Igualmente aquí solo está produciendo el valor máximo de balas. Que exacto. Sí. En el Skeptable Object habrá el valor máximo de balas. Entonces diría más arma activa punto balas. En las armas tendrías una variable para cada arma. Aquí no me senten zonas patatas. Sí. Como lo hemos modificado, el Skeptable Object tiene persistencia. Ahora no cambia el Skeptable Object. ¿Qué significa? Podrían tener múltiples personajes amb la mateixa arma que funcionarien igual. Això està bé. Si volem tenir altres personatges que disparin, ja no tenim que implementar una funció d'esperar. Simplement que agafin l'arma i ja està, saps? Que escopin i l'arma. I això significa fins i tot que si tu tens... Imagina que tu dius, no, però és que jo, el meu personatge només tindrà un arma. I els enemics també només tindran un arma. No importa, pots agafar el codi, copiar-lo i simplement fer Skeptable Objects d'armes diferents. Perquè era més fàcil fer-ho sense Skeptable Object. Si jo no vull posar una escopeta, per exemple, o un rifle, és que no és un rifle. No només això, sinó que anem a posar noves coses. Anem a posar un... un scale. I... anem a posar-li també... public. Color. Vale. Aleshores, ara la pistola li podrem dir dues coses més. La seva scale, que li posarem 1, que sigui el tamany estàndard, i un color, que evidentment serà hot pink. I ara podem fer una altra arma i dir-li rifle. Activo. El escritor Logic, afortunadamente el escritor Logic tiene persistencia, con lo cual se guarda. ¡Ajá! Está todo pensado. Lo ha hecho posta. El rifle será más rápido, tendrá más balas, tendrá más tiempo de recarga, porque sí. Serán las balas más pequeñitas y el color será verde, que es el color de las balas del rifle normal y corriente. Sobre todo este verde, ¿sabes? Este verde fosforito. Las balas tensadoras, man. Sí, son de uranio empobrecido, ¿sabes? Por eso son verdes. Vale, a las horas. Anem a fer més coses, per exemple, aquí podríem dir-li new bullet.transform.scale local scale no arma activa sí i new bullet punto get component sprite renderer
Este color es igual a arma activa. No. Ey, ¿qué pasa? No sé si existe. ¿Qué? No, no, no se ve, no, no, no está. A ver, ¿por detrás de qué? Pero si no hay... ¿Por detrás de qué? Si no hay nada. ¿La escala, quizás? No, la escala es correcta, 0,4. Pucha, está por sobre la cámara. No, no creo. Pues la escala 1, a ver si se ve, o es que no está. La escala menos 1. Es que está en 1. Ah, está en el lado de la región. Sí. ¿Cómo? Es una buena, ¿ves, Lucas? Ahí, esta me ha gustado. Esta podría ser que tiene... No, sí, vaya, qué cosas. Tiene el alfa puesto a cero. Tío, en el Scriptology le he puesto el color con el alfa cero, como un campeón. Sí, sí, efectivamente le he puesto el alfa cero en el Scriptology. Tío, pero ¿por qué no me lo ponen aquí? Que me pongan los típicos cuadraditos estos de aquí, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta. Bueno, está bien. Bueno, se vol dir que el codi funciona. Us heu fixat que jo, amb totes les coses de codi, ho faig ser sempre la primera i en qualsevol cosa que sigui tocar Inspector de Unity, la cago miserablement. No estic fet per les interfícies gràfiques. Bueno, ara sí que hauria de funcionar bé. Afortunadament és un escriptor de Evologic, amb el qual no afecta que hagi tocat el joc en marxa. Bueno, i ara li podria canviar a... un rifle. Que vull disparar amb un rifle? Doncs li poso aquí un rifle. Está chulo. Vale. Lo interesante es que veis que para hacer la pistola hemos tardado un poquito, pero para hacer el rifle no hemos tardado absolutamente nada. Si quisiéramos hacer una tercera arma, ¿qué tardaríamos? Nada. Si volguéssim dir, o sigui, fixeu-vos que si haguéssim fet el codi amb la pistola de tecnologia i ara ah, també volem canviar el color de les bales. Quan haguéssim tardat en tocar tot el codi per implementar el color? Molt. Quan hem tardat en escriure el object? Res. Bueno, res, una mica perquè no he vist la d'alfa. Sí? Si quieres hacer una escopeta, perquè se usa con el típico color. Vale. Hagamos una escopeta. Entonces, si teníamos un nuevo atributo que sería un poco número de balas y seguramente ángulo de ¿qué? De dispersión. Vale. Hagamos una escopeta, no problema. Vamos a coger el esto y vamos a hacer public int en balas. O oh, bueno, ¿qué sería? No, es como se diría el nombre de balas que hay un solo disparo. Le diré en balas y ya se entrenen, ¿vale? O balas en un solo disparo. Y speak... ¿Cómo resumo esto? Sí. Y public float and
Una pregunta. ¿Grabando? ¿Qué? ¿Esto lo está grabando? Sí. ¿Por qué balas en un solo disparo dispersion angle? Es decir, ¿por qué no me puedo quedar en un solo idioma? Te iba a decir justo, digo, estás haciendo una mezcla de catalán, mezcla de castellano. Vale, pondré aquí tres y... No, no, perdón, la escopeta es solo uno y en un ángulo de cero, por ejemplo. 45 grados. ¿Qué? 45 grados. Es la pistola. El rifle sería 1 y 0. Y ahora que hay una nueva arma, que sería la escopeta. Tiene menos gracia hablar de escopeta este año. No le ¿Por qué? Quien tenía que entenderlo, lo ha entendido. Tenemos un alumno de Salve, le hacíamos hasta porras. Cualquier día sacaba una escopeta y nos mandaba todas las cosas. Tenía toda la pinta de una escopeta o una katana. Algo de matar a todo el instituto. O sea, una misma vez. Está en alfa, ¿no? Empezaba por la guerra de más nunca. Sí, estaba la alza. Muy bien, Álvaro, gracias por ahorrarme el ridículo. Otra vez. Vale, ahora lo que farem serà aquí, a l'hora de disparar, quan disparem, tot això anirà dintre un forn. Hombre, no, no me genera les forces automàticament. El gravador no funciona. No, no ha funcionat. I más pequeño que arma activa, punt, bales en un solo disparo. No, no, debería hacerme, no sé por qué no me lo ha hecho. A mí tampoco. Hacía tiempo que no hacía un for sin mi genio de sincerar automáticamente. Me ha costado. Yo creo que este poco también. Vale, entonces. Y lo que haríamos sería generaríamos tantas balas como esto. Y a cada bala lo que haríamos sería. Esto se iría fuera del for. Y aquí lo que haríamos sería a cada bala le aplicaríamos una rotación de menos arma activa dispersion angle entre 2 y arma activa dispersion angle entre 2. O sea, si es 45, pues va a ser de menos la mitad a más la mitad. Float random range era esto, y entonces lo que haría sería dis.transform.rotate new vector 3 0 0 random. No sé, yo creo que esto debería funcionar. Dis.rotate no sería la banda en bullet. Ah, sí. Té sentit. Vale, aleshores, rotant amb val. Per què amb val rotant? Perquè, si mal no recordo, la bullet l'he fet amb suficient bon criteri de que es mogui cap endavant, no? La velocity, com l'he posat? Sí, l'he posat amb un transform right. Amb la qual cosa, millor la poso després de rotar-lo. Amb la qual cosa, clar, com que el faig és de transform rate, el rotar canviarà la seva transform rate i també canviarà la velocitat. Per això fa servir transform rate, saps? Perquè en 3D
Això de transform right, transform forward i tal, ho farà servir contínuament, perquè en 3D les coses roten contínuament. En 2D hi ha poques rotacions, però en 3D hi ha moltíssimes rotacions i mai t'aclares de com estàs mirant. Amb la qual sempre, en 3D només fareu servir forward, up i right i pràcticament passareu de vectors estàndards. Només fareu servir aquests tres vectors. Yo os explicaré algún día la rotación y os explicaré lo que es el alabeo y el cabeceo y la guiñada y el no sé qué y los 6 grados de libertad. ¿Qué? Sí, sí. Sí, pero me gusta en castellano, ¿sabes? Porque alabeo, cabeceo y guiñada, ¿eh? Suenan como a mazmorras del WoW, ¿sabes? Una genia de mazmorras. La guiñada, ¿sabes? Suena a que dentro hay un boss chungo. Vale. Pues anem a provar a posar-li una escopeta a veure què tal. ¿Algú està a la porta? No. ¿Algú està a la porta? Ha passat un favor. Ojo, me ha creado 5. Que están rotados, de hecho están rotados. Fíjate que sí que los ha rotado, pero que si están rotados, ha decidido sudar. ¿Están los 5 ahí? Sí, pero qué cabrón. ¿Qué te he dicho que la velocidad no le decías por el transform right? No se ve todo. Pero primero poner la velocidad de rotación, ¿no? No. Pero es que agafas el transform right. Ah, de this, no de new bullet, claro. Me n'he donat compte al mateix temps que tu. Algú estàs molt observada, eh, Ivan? Que sí. M'agrada. Oh! Que xulo! Estàs contento, Santi? Mira, mira, dispara otra. Ha salido muy perfecta. Sí, 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 sí. Es, o sea, sale, o sea, parece que lo he hecho simétrico, eh. Mira, mira qué bien sale, madre mía. Hemorragias a dimensión. Sí. Bueno, de hecho, sí, para eso sirven las escopetas, para causar hemorragias. No de satisfacción, pero hemorragias. Vale. ¿Estaba ahí el NOR potencial de los Descriptable Objects? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, está quedando demostrado que el hacer las cosas por Descriptable Objects ayuda muchísimo. Fíjate que, además, todo esto estamos haciendo una cosa muy interesante, que es el clip de la bala no tiene ningún script dentro. O sea, nos estamos ahorrando de poner L monobehaviors uno por cada bala. Y eso es mucho ahorro. Y después a lo mejor no funcionan bien. Y después a lo mejor no funcionan bien. Es decir, fijaos que nos estamos ahorrando muchísimo cálculo de FPS porque nos estamos ahorrando. Y si nos lo currásemos un poco más, que no es necesario, pero podríamos hacerlo como lo hicimos el otro día, incluso podríamos ahorrarnos el principio. No lo voy a hacer porque hoy no es el tema de explicación, pero si lo hubiésemos hecho con el sistema de entities que hicimos el otro día, podríamos tener un bullet hell sin absolutamente ningún monobehavior ni ningún rigid body, y cada bala se estaría moviendo de la forma que nosotros lo dijésemos sin necesidad de que tuviesen ningún monobehavior ni rigid body, y sería mucho más eficiente. Es decir, a partir de eso se podría crear un bullet hell con relativa facilidad y buena eficiencia. En cas que vulguis un personatge que tingui la vida d'armes i pugui canviar, suposo que poses dues armes actives... Anem a fer això. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè és precisament el que anem a fer. Anem a fer que puguem canviar d'arma en temps real. Suposo que tens diverses armes actives i... És molt fàcil, en realitat. Tindrem aquí arma activa. I aquí diríem, això ja no fa que sigui públic, sinó privat, eh? I diríem, arma és igual a, arma activa és igual a armes. I aleshores el que faré aquí, armes 0, perdó.
Y ahora lo que faré aquí al update. Pues dirían aquí necesitaría seguramente un private int index arma sería ya está. Y podem fer, per exemple, per poder veure ràpidament, diríem this get component sprite renderer color és igual a armactiva.color i ho farem també. Ja sabem en tot moment visualment quina arma tenim. I ara en teoria podríem canviar arma. Anem a fer també, ja que estem, per completacionisme. Veus? Com que ho hem fet amb una corrutina i no lo putre, ara puc simplement, quan apreto la R, dir que em tiri la corrutina i despreocupar-me del tot. Que coses, eh? Que bonito és fer les coses bien, perquè luego el código és escalable. Vale, m'he sentit molt observat durant aquesta última frase. Perquè m'estàs parlant molt, el que estic reconeixent a la teva brillantesa en el dia d'avui trobant errors. Y porque el teu país guarro a més no poder. Primero pregunto y luego. Vale, aleshores anem a veure això. Ups. Ah, sí, clar. ¿Qué me he dejado? Lo de siempre. Si me he dejado lo de siempre, rellenar el array que acabo de crear. Pistola, rifle y escopeta. Y lo he hecho con el play puesto. Es que estoy balón, ¿eh? Hoy os estáis metiendo muchísimo conmigo. ¿Vale? Guay. Es como si... Sí. Cosas. Nada, que esto antes lo tenía arriba, antes de seleccionar la arma activa mediante la raíz. Aquí ya estaría seleccionado, ¿no? Sí. Vale. Entonces ahora es pistola. Si ahora le doy a la F. Sí, no tenía seleccionado el juego. Ahora sí que lo tengo, pero me ignora igualmente. Colón grande. ¿Qué? Colón grande. Hay veces que... No estaba solo en el estado.
tipo de arma que lleva. No, he pecho que con la F puedes cambiar de arma. Pasa la cuña de. Ya, pero. No, qué peño, tiene que ser la F, no me jodas, es decir. Esto no es culpa mía, esto es un bunker de cara, ¿eh? Yeah, yeah. Es un efecto óptico. Prefiero en el estar le dices que arma, ¿eh? Aunque luego la cambien no se vuelva a refrescar, ¿no? Sí, lo no, cambia el problema aquí. Es que la F en Unity fa poc usar l'objecte que tens seleccionat. Si tens seleccionat la F, la F, si tens seleccionat la F, no passa així. O sigui, si posa la Q ara ja funcionarà. Sí. A mi em passava amb el Fighter. Ah, pues no, no, no. Prova amb K-Code, no sé. K-Code mola mucho, tío, si te quitas. Jo sempre utilitzo K-Code, sempre. Però com ho dic, K-Code. Vale. Q. Sí, ahora también hay una parte importante que nos estamos olvidando. ¿Sabes qué te decía? Ah, perdona, perdona, Rafa. Me gusta que me escuche. Ahora cambiamos cuando pulsamos la Q y ahora cambiamos y cambiamos la escopeta. ¿Qué ha pasado? Que las han hecho muy juntas. Sí, sí, sí. Bueno, es la probabilidad, ¿no? Sí, sí, la probabilidad es lo que tiene. ¿Pero y el revólver? ¿Sí? Vaya apretado. Vaya apretado. No, el revólver, apretado. El tambor del revólver. Vaya. Me he dejado un igual aquí, un igual travieso me he dejado. Ahora sí que debería funcionar bien. Es el esto, luego vale recargas, y luego le das a esto, y luego le das a esto. Y luego vuelves a pistola. ¿Y pistola? Puede ser que no siempre vaya en el centro, que también tengo. Porque sí, la puerta de trigo, ¿no? La puerta lo de la. Sí, claro que sí. Ángulo, ¿no? Ningún problema. Más sí. Bien el rifle, que el rifle es el que se mueve un poco. Sí, más, el rifle quizás más preciso, ¿no? Que no una pistola. Sí, no sé, yo pues sería la pistola. Vale, bueno, vale, qué sé. Pero no, la pistola, no, joder, putos, putos maníacos de las armas. Bien, está, nos hemos puesto en este, estamos en Estados Unidos, ¿o qué? Vale, vamos a poner un ángulo de dispersión a la pistola. Al rifle le puedes poner caída de bala. Al rifle le puedo poner caída de bala, ¿vale? De acuerdo. El efecto de rotación de la tierra. Claro. El viento, el efecto de rotación. La fricción cuando la línea la de aceleración. Vale, ahora en teoría el rifle tiene caída de bala. Con lo cual se veía F a NRQ. Bueno, quizás la caída de bala. Ahora voy a por este meando. Parece que está parando. Fixeu-vos que aquesta classe de JSPs sense scriptable objects i quan hagués acabat el codi m'hagués dit Marc, ¿em puedes poner esto? Fa bastant, que fa bastant, el Santi ja l'hagués enviat abans, ho trobem plenament, saps? No. Però la gràcia és que al final vosaltres com a programadors de videojocs tindreu això. Tindreu un tio de disseny que quan ja tingueu el codi ¿puedes hacer esto también?
Y tú le dirás, eres un retrasado mental. En realidad no lo pensarás. Y dirás, sí, claro, ningún problema. Quedan 2 semanas para la salida. Cámbiame todos los enemigos. Gracias. Todos los enemigos. Pues. Entonces, si por ejemplo, no podríamos utilizar el mismo arma, no la pistola, para abajo. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero el mismo. Claro, ¿por qué? Porque aquí no estoy cambiando nada. Fíjate que el sistema dice que este no tiene ningún atributo que cambie. Eso solo da. Claro, ahora podría. Ahora es un solo dato. Sí, bueno, lo vamos a hacer. De hecho. Ah, sí, este no. ¿Dónde están mis flechitas? Vuelvo a devolver esto a su sitio. Vale. Entonces, lo he puesto al revés. Seguramente este y este no era necesario ponerlo al revés, pero bueno. Entonces, ya está. Este está aquí. Y voy a hacer que este pues sea una IA. Y voy a hacer la IA más cutre del mundo. Mira, fíjate. Te vas a cagar con la IA. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? No, hombre, no. Invoque repeating. Shoot, se va a shoot. Sí. Este sí que no tiene la opción de ponerlo en el nombre de la función. No, este no tiene esa opción, este tiene que ser string. Marcel, esto está modificando el script. Es verdad. Tendría que hacer un disparar 2. Y voy a hacer un señor copypaste. ¿Sí? No lo va a distinguir la bala. Fíjate que la bala solo la tocas en el momento en que la creas. Sí, vale, es tan fácil como ponerle un tag de propietario de la bala a la bala, ¿sabes? O sea, es tan fácil como ponerle un tag. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aquí le pondríamos a todas las balas, le cambiaríamos un tag a bala enemiga. Y las mías serían tag bala propia. Entonces en la colisión haces que solo actúes si son balas enemigas. Gracias.
Y creo que a este no le he cambiado el script. ¿Puedo arrastrarlas? No. Era demasiado bonito. Vale, he hecho una IA, mega cutre. Entonces vamos a tener, fíjate que la IA va disparando y después a los 5 segundos cambia. Y yo al mismo tiempo también puedo disparar. Sí, me he dado cuenta de un pequeño error, que es que cuando cambiamos de arma... ¿Qué? Que cambiamos de arma. No, cuando... Creo que no soy el único que se ha dado cuenta del error. Cuando cambiamos de arma... Que tienes la arma sin balas y estás recargando. Sí. Te puse las balas a más señal. Sí. Ya está. Pues las balas de aquí, no más en esta. Pues. Aquí. Con flash al cambio de armas. Pues las armas. Ah, porque tenía el rifle, tenía muchas balas pendientes y luego cambié a escopeta y empezaba a disparar ahí con la escopeta como un puto paco. Bueno, está. Lo interesante es que fíjate, has visto Álvaro, ¿no? He creado un enemigo con esa herramienta de los inscriptivos y se ha funcionado. Sí, ¿veis, no? Es decir, fijaos que casi todos han sido ints, pero he hecho polos. O sea, nada te impide poner un game object dentro, una textura, o lo que quieras, ¿sí? Una pregunta. Para... Si yo quiero aplicar el script table object en un RPG por turno, por ejemplo, ¿sí? ¿Podría poner la vida, el nivel y todo eso? A ver, idealmente... En una RPG por turnos, obviamente también van a haber armas y equipo y cosas así, que esto se ve muy claro con el script table object. Lo mismo con cosas que se podrían interpretar como armas, como magias o cosas así. Serían claros ejemplos, todo eso serían claros ejemplos de script table object. Imagínate que tú dices, vale, yo quiero crear una magia. Esta magia tendrá un daño, un elemento, que eso sería un enum, un no sé qué, e incluso podría decir que tenga una animación. Le pones la animación, un efecto de partículas, y le pones directamente el efecto de partículas. Un partículo F, y me ha apurado, le pones el efecto de partículas que tú quieres, dentro de este tipo de objeto. Sin absolutamente ningún problema. ¿Qué otras cosas? Eso en el concepto de tener algo que sea escalable y puedes cambiar y tal. En el concepto de desacoplar el código, obviamente los datos de los personajes, HP, MP, experiencia, lo que sea, tendrían que estar desacoplados. ¿Por qué? Porque habrá muchas cosas que quieran acceder a estos datos. Y está bien que estén desacoplados. ¿Sí? Entonces, hombre, yo creo que usos para un RPG, que son todo datos, hay bastantes, ¿no? O sea, pensando que yo siempre digo sobre los RPGs. ¿Qué digo siempre sobre los RPGs? Que es una base de datos glorificada. Suelo decir que es una base de datos glorificada, pero sí, es una base de datos jugable. Un RPG. Es una inmensa base de datos que puedes jugar con ella. Entonces, fijaos la de posibilidades que se os abre mediante el uso de script table objects. No solo porque es mucho más fácil programar cuando... O sea, sí que es verdad que primero tienes que adaptar el código y no sé qué, pero una vez lo tienes adaptado,
es mucho más fácil programar con SimpleLogic, es mucho más rápido y es que es mucho más eficiente, porque os recuerdo que nos estamos ahorrando poner 40.000 scripts, o sea, no tenemos ningún SimpleLogic en la bala. La bala actúa totalmente autónoma, cada una de las balas, podemos hacer tantas cosas como queramos. Y de esta forma seguramente os ahorréis tener un mega script de combate inmenso, un script de combate mega inmenso, gracias al uso del script table logic. Porque ¿qué será? El script de combate. Vale, ¿qué quieres atacar? ¿Con qué arma? ¿Con qué magia? ¿Con lo que quieres? Cógeme el poder de ataque de esto, cógeme no sé cuántas, multiplícalo y ¡pam! Le haces la vida y le reduces por la defensa. ¿De dónde saca la defensa? Pues de la defensa base más el modificador de defensa de todas sus armas. Voy a recorrer toda la RAI de cosas que tiene equipadas, le sumo la defensa. O sea, mucho más fácil así que no hacer un mega scriptazo de combate impepinable, ¿no? No sé para qué me estás mirando, Mark. Y pone. Que la cuerda tiene muchas cosas, tío. Bueno, sí. ¿Os he vendido bien los scripts de Volochex? Sí, bastante. Vale, pues... adelante. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, pero es del proyecto. Los recetas de cuero son de... No, los recetas de cuero son de Valento, ¿verdad? Sí, tengo que... Ahora podría vale. Es indiferente, vamos. Sí, sí. Thank you.
Vale. Gracias.
Equipo, estadísticas que afecten al combate, el jugador tiene que conservarse en cambios de escenas, evidentemente, y cualquier otra cosa que queráis indispensable para hacer vuestra propia plataforma. Han de haber enemics també, els enemics han de tenir una bona estructura, han de ser fàcilment accedibles, no feu guardades com que cada escena té el seu propi enemic, no sé què, o sigui, hauria d'haver-hi una llista centralitzada o alguna estructura centralitzada on estiguessin tots els enemics amb les seves estadístiques i que em poguéssiu agafar allà segons la zona o això, no m'ho feu tot franquilejar, sisplau. El codi ha estat fet implementat amb Escriptor i Bologes, que seria el paradigma de Dragon Design. Hi ha d'haver una interfície RPG amb com a mínim un menú per poder equipar el personatge, d'haver consistència de dades, bona partida, etc.
I el projecte ha de seguir una planificació de projecte mitjançant les tècniques d'una altra classe, de Amaga, Canva, i ja està. És possible que en un futur s'afegeixin noves coses a mesura de, pues, si algun dia veig això, pues, fer com vaig fer els últims dies, saps? A fer rotllo en qüestilla de què tema queréis que dé i tal. Aleshores, el tema que doni pues, entraria com a risqueto mínim, si no, no sé què ho faré l'última setmana ja. Risqueta adicional. Recordeu, les risquetes adicionals són suggerències. Així, això no, no em pregunteu. I si no és una cosa que no és això, compta com a risqueta adicional? La resposta sempre és sí, si és relativa a programació. O sigui, si és, és que he dissenyat a mano los sprites. Me la suda soberaníssimament. Aleshores, sempre que sembla que la programació és això, però propostes que hi ha, pues, pathfinding, intel·ligència artificial amb els analítics, els menús... Heu parlat de menús? Aquí? Ah, sí, he parlat de menús. Menús contextuals, és a dir, bueno, el menú que em feu, pues, fer el típic menú de combat d'un RPG, que es vegi clar, no sé què, la típica flechita que se mueve para señalar el menú de crear de cap, o el que queráis. Porque puede ser como que hay que repetir particularidades del sistema de combate y eso hacerlo, no me preguntéis, es que yo lo quiero hacer como el Bravely Default que te puede guardar, me parece perfecto, es que yo lo quiero hacer como el Final Fantasy VII que hay una barra de living que me parece perfecto, es que yo lo quiero hacer como en el Chrono Trigger que puedes hacerlo por posición y soy casualidad juntos, me parece perfecto. Es que yo lo quiero hacer como el Irfan, que te va la vida bajando con un coche. Me parece perfecto, hostia puta. Y parte del jugador, es decir, parte del jugador más fácil, que puedes ver un personaje que hay varios. Y si una parte, y a veces hay un típico hechizo que cura toda la parte, este que cura una sola, y bla, 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 bla. ¿Sabes? Tot bé, tot guay, tot majo. Pues ahora, endavant. Bueno, tanco l'escrim.